se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón. Señores, buenas noches, bienvenido, aquí comienza, inicia Furia Roja TV. El programa 100% de la América para hinchas de verdad. Hoy miércoles santo, trabajando, laborando para ustedes con las mejores noticias de América, porque mañana jueves hay fútbol, mañana jueves santo es festivo. La gente dirá, ¿y eso qué? Sí, hay fútbol, mañana jueves en Santa Marta. Ahí estaremos 3:15 de la tarde, América de visita frente a Unión Magdalena en la fecha 16. De esta manera comenzamos nuestro programa deportivo con Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez y con ustedes JJ El Tigre Morales, hoy desde Casa Vida Hotel en San Fernando. Ya vamos a hablar de este sitio de alojamiento, de confort, un sitio para los turistas nacionales e internacionales. Los vamos a invitar para que nos acompañen aquí a Casa Vida Hotel en San Fernando. Mayra, ¿qué tal? Bienvenida a Furia Roja. Buenas noches, Tigre. Buenas noches a todos los televidentes que cumplidos 8:30 están con nosotros. Bueno, semana de pasión a propósito de la Semana Santa. Semana de pasión para América. Sí. Mal momento en la parte numérica. 4 partidos sin ganar, 3 derrotas en línea, algo impensado. Pero bueno, América pinchó y le dio la pálida al equipo. Le dio la pálida y con un resultado que, digamos, o un partido que nadie se lo esperaba con casa llena. Sí, sí, eso parece como, entre comillas, no me gusta la palabra, pero lo utilicé en redes, una maldición para América. Llena la gente, llena el estadio, hay una gran expectativa y el equipo no le cumple a su gente. Y era algo que conversaba con Nelson camino acá al hotel y decíamos, era, o sea, no se le puede llenar la plaza entonces a América porque se asustan. O sea, antes asustábamos al rival con plaza llena, ahora lo que hacemos es como motivarlo. Sí, y eso es un aspecto positivo que quería empezar el programa así. Lo bueno es la asistencia de la gente, la afluencia de público. Hace 11 años no veíamos el estadio así. La última vez que vimos el estadio full de bote en bote a reventar fue diciembre de 2008, cuando América fue campeón y le ganó acá 3-1 al Medellín. Pasaron 11 largos años para América volver a llenar su casa y mire lo que pasó en el Clásico Vallecaucano. Y con Clásico todavía. Imagínate. Y Clásico. Pero bueno, después ya terminó el Clásico, de eso ya no vamos a hablar porque eso ya pasó hace muchos días, lo del Clásico. Después, 24 horas después, la noticia fue el día lunes la salida de Fernando Pecoso Castro. Lo han licenciado al técnico manizalita, algo que la verdad a mí no me toma por sorpresa. Entonces lo explicaremos ahora por qué no me toma de sorpresa, pero bueno, se fue Pecoso y es el cuarto técnico que América tiene en su regreso a la A, Mayra. Han pasado 2 años y es el cuarto técnico que el equipo descabeza. Y yo creo que los hinchas, la mayoría, se preguntan qué es lo que está pasando realmente en la interna. Uh-huh. Y nos preguntan a nosotros como si realmente nosotros supiéramos. Nosotros solamente damos la información que ellos nos digitan y se la informamos, se la damos a ustedes. Correcto, sí, pero poco a poco en el programa, en esos 30 minutos, les vamos a informar, a dar luces de qué pudo pasar internamente al interior de América para la salida de Fernando Pecoso Castro. Bueno, la noticia es, se fue Pecoso y asume Gerson González, va a dirigir los 2 partidos de esta semana, el jueves en Santa Marta, el domingo en el Pascual, 5 de la tarde, América Millos, va la dupla técnica vallecaucana. Gerson González, Roberto Carlos Martínez, que son los técnicos del América Sub-20A, y ahora les toca pues asumir este reto de 2 partidos en cuestión de 5 días. Pues nuevamente a Gerson pues la mejor de las suertes para estos 2 partidos, un partido que el fin de semana se viene contra Millonarios, un Millonarios que viene fuerte, el líder, y el jueves que contra Unión Magdalena que se quiere meter de lleno a los 8. Sí, señor, así es. De esta forma comenzamos a nombre de Neal Televisión, grabamos todo tipo de eventos con Maxi Eventos Quique, Café Águila Roja, calidad certificada, Almacén en Baratillo Medellín, ropa barata a la lata, que tiene la ropa para estos días, esta semana de vacaciones. Igualmente estamos con Supergiros y J7 Tours, trámite de visas y vacaciones mágicas a Miami y Orlando. Una pausa y al regresar venimos con los invitados y hablar de América, pero el tema central esta noche es Fernando Pecoso Castro. ¿Por qué se fue Pecoso y quién debe llegar de nuevo a la dirección técnica del América? Una pausa y seguimos en Furia Roja Televisión. J7 Tours, vacaciones mágicas en Miami y Orlando. Reservas en Colombia, 315-479-9076. J7 Tours en todas las redes sociales. CentroNed, centro de servicios. Alquilamos para todo tipo de evento social o empresarial. Por horas, días o meses. Video walls, video beam, telones, tótems publicitarios y tableros inteligentes. Programamos e instalamos. Más información al 489-8560. Visita www.centroned.com.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los tiras y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café!
almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata, para todos los gustos, al alcance de todos los bolsillos. En la calle 13, número 23C58, sector La Luna. Y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato, en almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Regresamos desde Casa Vida Hotel en San Fernando. Es un hotel nuevo, un sitio de alojamiento para los turistas a nivel local, nacional e internacional. Los invitamos para que lo sigan en redes sociales como Casa Vida Hotel en San Fernando. Así es, y me gustó más el eslogan que dice, que es una nueva experiencia de sentirse como en casa. Nos sentimos como en casa. 10 confortables habitaciones, 9 habitaciones, una parte estudio, servicio de restaurante para los desayunos, servicio de parqueadero, cómodo. Está en el barrio San Fernando, ubicado a pocos metros de la Milagrosa, muy cerca del Pascual Guerrero, cerca, está entre la calle Quinta y la avenida Roosevelt. Está muy bien ubicado en el corazón de la ciudad de Santiago de Cali. Aquí está Casa Vida Hotel. Seguimos hablando de América, lo de Pecoso, Mayra, ¿cómo lo recibe? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo recibe lo de Fernando Castro y su desvinculación, la salida del América? En mi opinión, en parte no me gustó. ¿No te gusta la salida? No me gustó la salida. ¿Por qué? La salida de Pecoso, porque pues hay que tener en cuenta que hay partidos que son clave y que lo necesitamos a él. Él iba a mirar, ahora yo digo, bueno, Pecoso, ¿por qué a estas alturas de la vida viene a mirar qué jugadores ahora sí le están generando esa dificultad en el juego y por qué no lo miró desde mucho antes, en el caso de Jonathan Pérez? Bueno, yo les puedo decir, lo de Pecoso no me toma por sorpresa, era algo que se veía venir. La armonía del grupo como tal, el grupo de trabajo, estaba rota esa relación entre jugadores y el asistente técnico hace un mes. Lo que pasa es que hace un mes América venía ganando, sumando, estaban los tres primeros lugares y había entonces, no había motivo para que los directivos dijeran, se va el técnico, sería una locura. Pero ahora cae como anillo al dedo que el equipo no suma, pierde el clásico para decir, se va Pecoso. Pero la razón es una sola, y es la mala relación, la piedra en zapato de Juan Carlos Conde, el asistente, con varios jugadores. 5 o 7 jugadores tenían mala relación con el asistente y al final, como en toda equipo, en toda empresa, es más fácil sacar a uno que sacar a 7, y se fue Pecoso con su asistente. Sí, realmente es algo que la gente no lo va a tomar como de muy buena manera. El hincha no le entiende, ¿no? No. Pero a Pecoso le explicaron el motivo, y Pecoso no se va por malos resultados. América está bien en la tabla, está dentro de los 8. Pecoso no se va por haber perdido el clásico, no. Se va por una mala relación, una diferencia de conceptos entre el asistente y los jugadores, y por eso se va. Y Pecoso se va con su cuerpo técnico. O sea, se van 3 personas nomás de América: Pecoso, Conde y Vladimir Galindo, que es el preparador físico. Él sostiene que nos vamos todos. Exacto. O todos en la cama, todos en el suelo. Ellos 3 llegaron juntos y ellos 3 se van ahora. Asume Gerson, que le toca jugar de visita ahora el Jueves Santo en Santa Marta frente a la Unión. Casa llena, me imagino, 16.000 personas en Santa Marta, es lo que me imagino, porque toda la expectativa que lleva a enfrentar a América y Unión nuevamente en la A, y Furia Roja, ya estaremos en Santa Marta, pero claro, en el Estadio Sierra Nevada, con el micrófono del Corrillo y la cámara de Furia Roja Televisión, y el domingo acá a las 5, América Millonarios. Para mí, normal, había diferencias, había inconformidad de los jugadores, y la pita, la piola, siempre se rompe por el lado más débil, más delgado. Ahora yo le pregunto de pronto a los televidentes, es ¿ustedes qué piensan? ¿Será que ahora sí van a seguir diciendo que es por sindicato? No, sindicato no hubo. Y se lo digo con conocimiento de causa. No hubo sindicato. Hubo mala relación. Eso es como en un matrimonio. El esposo con la esposa no tienen buena relación y terminan separándose. ¿Y se va? No, hasta allá no. Pero terminan separándose los esposos. En este caso, el matrimonio de Conde, matrimonio comillas, de Conde con los jugadores, se rompió, venía la mala relación, se rompió y se fue el cuerpo técnico de América. Otra pregunta para ir con el primer invitado de la noche en Furia Roja. Hoy desde el Hotel Casa Vida, a nombre de Neal Televisión, Maxi Eventos Quique, Partillo Medellín, Centronet, Café Águila Roja calidad certificada, y la pregunta es, Mayra, directa para usted como representante de los hinchas y para todos los televidentes. ¿El nuevo técnico de América, colombiano o extranjero? Colombiano. Colombiano. ¿Quiénes son tus candidatos? Yo tengo dos. Está Leonel, ¿sí?, y De La Pava. Leonel y De La Pava. Ya vamos a hablar de ellos. Primer invitado de la noche en Furia Roja Televisión, en Claro, en La Cita, Canal 931. Y estamos en todas las redes sociales como Furia Roja TV. El primer invitado, Juan Pablo Segovia, el argentino, hablando de lo que pasó y lo que viene esta semana para el equipo rojo. Juego y quizás tenemos que cambiar el chip. En ese sentido, cuando nos golpean, entonces creo que eso es donde tenemos que trabajar el doble ahora más que nunca, ¿no? Porque se viene Unión Magdalena allá en Santa Marta y hay que reponerse de 4 partidos al hilo.
Sí, eso nosotros lo sabemos, tenemos que dar la cara, tenemos que trabajar el doble porque es la única manera de poder salir de este bache que tenemos y dentro de lo malo, que dependemos de nosotros todavía, estamos entre los ocho, entonces eso es lo bueno que nos queda, ¿no? Hola amigos caleños, gente de Cali, ¿cómo les va? Soy Diego Mateus y voy a estar este 24 de abril ahí en el Faro del Limonar en la 66. Voy a llevar mi nuevo espectáculo, Mucho Voltaje, una comedia, tienen que ir, o sea, nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar genial, eso va a estar divertidísimo. 24 de abril, ya se están agotando las boletas, búsquelas en plusboletas.com, ahí en el Faro del Limonar a las 8 de la noche, este 24 de abril. Tengo muchas ganas de ir a Cali, de llevar mi nuevo espectáculo y sé que la vamos a pasar muy bien porque es un espectáculo muy, muy desobediente. Espero que vayan y nos vemos allá. Chao. Vamos para la cancha. A ver a los Diablos Rojos, porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma. Nos vamos para la cancha, a ver a los Diablos Rojos. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' los días y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos, Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor. Gym, instructores calificados, rumba, skipboxing, tonificación, crossfit, spinning, sala de cardio, centro de estética, zona húmeda, almacén deportivo y cafetería. Descuentos especiales para estudiantes y grupos. Visítenos en la carrera 23, número 3945, Barrio Santa Fe. Info 44161. Avanza la noche, seguimos hablando en Furia Roja del América y les tengo dos invitaciones. La primera, para que los viernes nos acompañen a las 4 de la tarde en la Copa Telepacífico. Ahí estamos con Pachi Andrade, con Jaime Orlando Dinas, con Tati Arce, con Jonathan Arboleda. La Copa Telepacífico por nuestro canal regional. Los viernes a las 4 y los domingos a las 10:30 de la mañana. La otra invitación, Mayra, para ti, para Nelson y todos los televidentes, para que vayan al Faro de la 66. Próximo miércoles 24 de abril, 8 de la noche, viene Diego Mateus con todo su stand-up comedy. Allá estaremos en el Faro de la 66, próximo miércoles 24 de abril, 8 p.m., una invitación que nos hacen Diana Zamorano y sus eventos, Diego Mateus, en la capital vallecaucana. Seguimos hablando de América. Tú hablabas de tus candidatos para Mayra, y ustedes pueden seguir hablando a través de Twitter, @FuriaRojaTV, para usted quién debe ser el nuevo estratega de la América. Mayra dice, Leonel o de la Pava. Bueno, Leonel Álvarez está libre, podría ser, pero América tiene un temor y es su representante, Romano. Es un representante argentino que es algo complicado, es bien complicado manejar el señor Romano y por eso en América gusta el nombre de Leonel, pero no su representante, no la persona que lo maneja. Eso es uno. Dos, Jaime de la Pava está trabajando. Está en Venezuela con contrato vigente. Entonces, no sabemos si está dispuesto América a pagar una cláusula de rescisión o de la Pava a renunciar allá y venir acá, pero ese nombre de la Pava también gusta en América. A la mayoría de los hinchas les gusta. Yo doy un nombre que gusta en América al interior del equipo, Uber Boder. Uber Boder. ¿Ustedes cómo le parece? Se las dejo ahí. Ese nombre gusta. Hace un mes hablaron con él. ¿Recuerdan que Caldas vino aquí? Sí. A Cali, América le ganó 3-1. Sí. Ese día América mandó un emisario al hotel y hablaron con Uber Boder, el técnico cartagenero. Lo que pasa es que Boder tiene un contrato larguito, tiene vinculación con 11 Caldas de Manizales hasta diciembre. No, me gustaría bastante como técnico para el América, también pero igual porque seguía como de la manera estricta. Y tuve la oportunidad de verlo y de conocerlo y de verle por la manera de jugar y de verdad. Bueno, pues yo te digo, Mayra, si me preguntan qué técnico le gustaría el Tigre Morales, yo no tengo uno, tengo varios candidatos. Me gustaría vallecaucano, una persona que conozca aquí la plaza, que conozca el equipo, porque manejar al América no es fácil. Estamos hablando de un equipo grande, no estamos hablando pues ni de Pasto, ni de Huila, con el respeto que merecen los otros rivales, estamos hablando de América. Nombraría un técnico acá de la región que conozca cómo es esta plaza y el manejo deportivo y de la disciplina de América, o un técnico foráneo. A mí me gustaría técnicos libres de la región, Diego Umaña, Willy Rodríguez o Néstor Otero, vallecaucano. Y si no se puede alguien aquí local del medio, un foráneo, un extranjero. Sí, sería también, pero yo sigo sosteniéndome con De La Paz y Leonel. De y pronto Leonel. Umaña sí, pero la hinchada no sé qué pensará. Ese fue el último Gran América, el del 2008, campeón con Diego Edison Umaña, Alex Escobar y demás. A propósito, Alex Escobar está libre, ¿no? Por si alguien
desea postularlo también. Vamos a ver nuestro siguiente invitado a nombre de Maxi Eventos Quique de Neal Televisión, Café Águila Roja, calidad certificada, J7 Tours, trámite de visas y las mejores vacaciones con J7 Tours, así lo ubican las redes sociales para Miami y Orlando. Nos acompañó también después del partido del fin de semana, sí. Joao, ¿no? Rivelino. Joao Rivelino Inestrosa. Está con nosotros Rivelino, bienvenido, estamos en Furia Roja Televisión. Bueno, queríamos revertir la situación con tres delanteros, no se pudo, como te digo, pero como te digo, hay que mantener la cabeza tranquila, trabajar bien estos días que nos quedan, e ir a ganar a Santa Marta. Joao, el profesor hablaba que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero que él iba a investigar qué pasaba con el equipo. ¿Está pasando algo en la interna o simplemente es un bache deportivo? No, pues a la interna no está pasando nada y no sé qué habrá querido decir el profe, pero bueno, como te digo, estamos tranquilos y obvio hay que respaldar al profe, a todos. Centroned, integradores tecnológicos, servicios de ingeniería en sistemas e innovación en comunicación, expertos en cartelería digital, CCTV, espacios inteligente y domótica, helpdex, redes de datos y redes eléctricas, distribuidores autorizados Apple, Legamaster, Samsung, LG y Axis. Visítanos en www.centroned.com.co o recibe más información al 489-8560. Centroned. A ver a los diablos rojos, porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma. Nos vamos para la cancha, a ver a los diablos rojos. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata, para todos los gustos, al alcance de todos los bolsillos, en la calle 13, número 23, C58, sector La Luna, y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato, en Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. New Heart Body Gym, instructores calificados, rumba, kickboxing, tonificación, crossfit, spinning, sala de cardio, centro de estética, zona húmeda, almacén deportivo y cafetería. Descuentos especiales para estudiantes y grupos. Visítenos en la carrera 23, número 3945, Barrio Santa Fe. Info 441-6157. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Seguimos a través de Claro Televisión, canal 931, en todas las redes sociales, Mayra. Muchas gracias a todos los seguidores, los hinchas de América en Colombia, porque estamos llegando a 40.000 seguidores en el fanpage, 12.000 seguidores en Instagram, más de 33.000 personas en Twitter, pasamos de 80.000 personas en las diferentes redes sociales. Mil gracias a todos por creer en este programa deportivo que ya completa 11 años al aire y es Furia Roja Televisión. El tema del técnico del América, la Celeste Pecoso, ha dado para muchos temas, para muchos comentarios, mejor. Es tendencia Pecoso Castro toda esta semana, lunes, martes, miércoles, y me han contado más detalles. Se hizo una reunión el día lunes a las 12 del día en la casa de Tulio Gómez. Estaba Tulio Gómez, Gato Pérez y citaron al cuerpo técnico. Llegaron Pecoso, Conde y Galindo, el preparador físico. Una reunión por dos horas y todo terminó normal, en buenos términos, nada de acaloramiento, nada. Una reunión normal del jefe con sus empleadores. Con sus empleados, mejor. Se hizo la reunión por espacio de dos horas y todo terminó normal. Y una hora después dio la orden don Tulio Gómez de elaborar el comunicado de prensa anunciando el lunes a las 3 la salida de Pecoso Castro. Y ahí sí, eso llamó la atención profundamente a los empleados de la América, porque se pensó que le iban a esperar a que terminara el contrato. Además, Mayra, a Pecoso le quedan 2 meses de contrato nomás. Le quedaban apenas 2 meses, eso te iba a decir, te queda poquito. O sea, de pronto si hubiera como esperado con más calma a que terminara semestre y así ya él decidir si se va o se queda. A Pecoso le quedaba mayo y junio. Nada. El 30 de junio y listo, y terminaba el contrato. Sí, era eso nada más y terminaba y él ya decidía si se iba o no. ¿Tú tienes otro candidato para América? Por ahí estaba nombrando a Giovanni Hernández, pero era así como ahí. No, por pero pues es candidato, es técnico. Giovanni ya dirigió a Junior, a Cartagena, actualmente es el técnico del Atlético, que anda muy mal, por supuesto, anda muy mal en la B, pero es candidato, es válido. Podría ser. Es válido, pero bueno, hay dos nombres en América.
Esperamos que cuando termine ese programa, no sé, en el momento que estemos al aire en Claro, si ya lo hayan nombrado, pero hay dos nombres en América que pican en punta, Jaime de la Pava y Uber Bodre. Esos son los dos que están sonando con fuerza. Uh-huh. Ambos están trabajando, de la Pava en Venezuela y Uber Bodre en Once Caldas. Uber Bodre, sí me gustaría, y de la Pava, Dios quiera lo traigan, él es de la casa. Él es de la casa, fue cuatro veces campeón con América, una Merconorte y tres títulos del fútbol colombiano. Punto aparte de América, esperemos que mejoren los laterales. Pérez y Quiñones andan mal, los volantes de marca ya no recuperan, Sierra y Guevara han bajado su nivel, y insisto con el tema, llover sobre mojado, pero vale la pena, los volantes creativos, Yeso y Jopito, andan requete mal. Como quien dice, otra vez volvemos a lo mismo, necesitamos jugadores en cada posición, realmente lo de Jonathan Pérez es algo que ya lo indefendible. Héctor Quiñones sí me sorprende que en estos últimos partidos haya tenido como un bajón también. Uh-huh. Y lo que hablábamos anteriormente de Kevin Viveros, yo me pregunto, ¿por qué Conde lo cortó? ¿Por qué lo mucharon? Ah, bueno, una pregunta para Conde. Y con esto vamos con el siguiente invitado. Como ahora el técnico es Gerson González, éxitos para Gerson y Roberto Carlos Martínez, el preparador físico. América, para el juego de este Jueves Santo contra Unión, va a tener mínimo 5 cambios en toda la nómina. Hablando de titular y suplente, por lo menos 5 variantes. Y a mí sí me gustaría que Gerson llevara a Kevin Viveros, porque es el que más entiende con Aristeguieta, y ellos dos hacen buen feeling ahí. Ojalá que pueda reaparecer. Estamos a nombre de Nedal Televisión, Max Eventos Quique, Casa Vida Hotel acá en San Fernando, en la carrera 26 con Quinta B, Casa Vida Hotel, la invitación para todos los turistas que visitan la capital vallecaucana, la sucursal del cielo, la capital de la salsa, para que vengan a Casa Vida Hotel. Igualmente a nombre de J7 Tours, otra invitada. Les vamos a presentar la jefe de prensa de América, que está recién llegada, lleva 10 días en el equipo, y Mayra le hizo una muy buena nota en Zona Mixta. Aquí está Laura Campo, la nueva jefe de prensa del conjunto Escarlata en Furia Roja Televisión. Para darle un manejo, la idea es que siempre ustedes como periodistas también encuentren la información que buscan, salgan satisfechos, obviamente todo con el debido respeto. Entonces vamos a empezar a hacer una estructura y unas políticas, por decirlo así, para darle un orden a toda la atención a medios. Para finalizar, Laura, un saludo para todos los hinchas. Bueno, un saludo muy grande para todos los hinchas, a todo el público en general y a los periodistas. Les quiero dar las gracias por el recibimiento. Con sus bendiciones, yo sé que vamos a salir adelante y vamos a hacer cosas muy bonitas por el equipo que nos apasiona. J7 Tours Vacaciones Mágicas en Miami y Orlando. Reservas en Colombia 315-479-9076. J7 Tours en todas las redes sociales. Los números de América, bueno, tiene 4 fechas sin ganar, Mayra, 3 derrotas en línea, pero si miramos la tabla, la gente dirá, la cosa no está tan grave. América está quinto con 24 puntos. Y yo podría decirte que Pecoso se va dejándonos bien, o sea, no nos deja mal. Sí, América no está eliminado. Tiene vida matemática. Ahora, hay que analizar lo que viene. No, yo reitero y lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a repetir ahora. No se queden llorando sobre la leche derramada. Se perdió el clásico, sí, pero hay que mirar lo que viene. Quedan 5 partidos. Unión Magdalena de visita, Millonarios de local, Nacional de visita en casa frente al Cúcuta Deportivo, y de visita la última fecha de la jornada número 20 en Ipiales contra Pasto. De esos 15 puntos, Mayra y Televidente, son 9 de visita y 6 puntos en casa. América tiene la clasificación en sus manos, no depende de nadie, ni tiene que sacar calculadora. No depende absolutamente de nadie. América está bien, está dentro de los 8, está en una buena posición. América lo que tiene que hacer es jugar bien, mejorar, uh-huh, y seguir ganando los partidos. Mañana jueves estaremos en Santa Marta acompañando a la América con el Corrillo, con Furia Roja Televisión, y el domingo a las 5 el partido de América Millos, y 2 horas antes Nelson y Mayra con el en vivo. En la previa, para que no se la pierdan. Bueno, temas tendencia, porque hoy toda la noche fue dedicada a Pecoso, y el tema 1A, el tema tendencia de América, es la salida de Pecoso y quién va a llegar a la dirección técnica del equipo Escarlata. Temas tendencia en redes sociales, los hinchas, porque vamos cerrando. Temas tendencia, era lo que hablábamos ahorita hace ratico, es de Kevin Viveros. ¿Qué ha pasado de él? ¿Por qué no ha vuelto a jugar? Que no se juega, nombra. Mayra, te respondo. No juega desde el 3 de marzo, fue la última fecha, fecha 8, América Envigado, la derrota del 4-1, y ahí llegó Juan Carlos Conde y le pasó la tijera. Y de Jason Medina, que no estuvo también en banca. Hay jugadores en América que a Conde, en su paladar futbolístico, no le agradaba, no les gustaba. Kevin Viveros, Jonier Viveros, Jason Medina,
Pedro Franco, por citar cuatro. Pero hay una serie de jugadores, 5 o 7 jugadores que los tenían en playa baja, digámoslo así, los tenían en playa baja. Ahora con Gerson González seguramente los veremos más seguido jugando con el equipo titular en la liga. Y porque Gerson les da siempre la oportunidad a los sub-20 de que puedan mostrarse y poder superarse a ellos también. Veremos a Inestrosa como lateral derecho, seguramente va a reaparecer Saya, ¿correcto? Va a estar Jason Medina, volverá Jonier Viveros, en fin, vamos a ver 4 o 5 cambios frente a Unión, otros 4 o 5 cambios frente a Millonarios. No es una papeleta fácil, es un toro, mejor dicho, un caballo brioso el que le toca montar a Gerson González, a Roberto Carlos, a quien le deseamos muchos éxitos, porque si a Gerson le va bien, a la América también. Exactamente, y lo acaba de decir usted, Tigre. Bueno, nos vamos con Nelson. Mayra, ¿algo más que se nos quede en cuanto a tendencias o en el tintero con información y noticias de la América? Más que tendencia y tintero, yo es como un jalón de orejas para todos los televidentes e hinchas que han asistido a estos últimos partidos, y es acerca del comportamiento. Hay que tratar de evitar de tirar cosas, de meternos a la cancha, porque de cierta forma, listo, uno se deja llevar por la rabia, pero eso perjudica al club, nos perjudica a nosotros, porque nosotros somos los que después salimos por redes a decir de que la Dimayor no la tiene montada. Eso es cierto, y la Dimayor no tiene nada que ver, es mal comportamiento de unos pocos que se ubicaron en Oriental o en Occidental en el partido pasado y lanzaron de todo a la pista atlética, perjudicando directamente al América. Señores, nos vamos, muchas gracias a Fernando Vidal, les ha gustado por la invitación. Hoy estuvimos en Casa Vida Hotel, un sitio que vale la pena conocer, venga y se aloja aquí, Hotel Casa Vida o Casa Vida Hotel en San Fernando. ¿El eslogan es? Es como sentirnos en casa, eso es prácticamente. El placer de sentirnos en casa aquí en Casa Vida Hotel en San Fernando, en la carrera 26 con Quinta B, ubicado a un paso de la Roosevelt y a un paso de la calle Quinta, en el corazón de la ciudad de Santiago de Cali, nuestra capital vallecaucana, la linda Cali, la Cali bella. Señores, nos vamos. Esas son cosas del fútbol. América pasa por un bache, un mal momento, pero no se ha perdido la batalla. Se perdió una pelea, pero la batalla nos ha perdido, y estaremos en Santa Marta y en el Pascual acompañando al rojo. Con Maxi Eventos Quique, con Neal Televisión, con J7 Tours, con CentroNet, con todos los patrocinadores, Almacén Martillo Medellín, Ropa Barata La Lata, Café Águila Roja, calidad certificada, nos vamos. Mayra, un abrazo, nos vemos el domingo en el Pascual. Nos vemos el domingo en el Pascual y el jueves en la previa. Muchas gracias también a James y aquí a Daniela por la atención. Nos vemos en las redes sociales, en Furia Roja, nos escuchamos en El Corrillo y en la Copa Telepacífico. Un abrazo para todos, este es Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad. Claro Televisión, todos los miércoles, 8:30 de la noche, canal 931. Mayra Alejandra, Nelson Sánchez y con ustedes el Tigre Morales. Feliz noche, muchas gracias por la sintonía y recuerden lo más importante, siempre, Dios es primero. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero.